Mi nombre es Carlos Espinosa, soy candidato a alcalde por el Partido Salvador de Honduras para la alcaldía de Corquín Copán. Mi opinión para reactivar la economía después del paso de ETA y IOTA es darle un mayor apoyo a lo que es la microempresa y la mediana empresa en tres sectores básicos: la construcción, el turismo y también en la parte de la agroindustria. Eliminar la tramitología en todas las oficinas del Estado, ya que lejos de apoyar toda la pequeña y mediana industria, el gobierno lo está ahogando con un montón de trámites que no está ayudando, además de que no se le está pudiendo apoyar con financiamiento a los mismos micro y medianos empresarios. Mi opinión acerca de la segunda vuelta. Realmente en Honduras, con esta cantidad de partidos nuevos que han salido, algunos de maletín, algunos dicen que son de USB, que son inventados, y con un dominio durante pues, casi 100 años del bipartidismo, la segunda vuelta debería ser algo con que se debería contar. Se hicieron muchas reformas en el Congreso Nacional, donde, por ejemplo, cortaron nuestra representación como Partido Salvador de Honduras en las mesas electorales, y no hubo voluntad política nunca para hacer una segunda vuelta. Creo que es crucial. Le quita bastante credibilidad a que contemos con un buen proceso este 28 de noviembre. Esperamos que los observadores nos puedan ayudar, los observadores internacionales nos puedan ayudar para que sea un proceso limpio, pero realmente sí es muy necesaria la segunda vuelta en Honduras. ¿Cuál es mi opinión hacia la posibilidad de fraude en este 28 de noviembre de 2021? El partido de gobierno es muy probable que compre votos, ya desde ahora está comprando con bonos, está comprando con bolsas solidarias, está comprando con cemento, está comprando con una lámina los votos. Hay cosas que de repente no se hicieron en 4 años y en último momento se quieren reivindicar. Realmente hay una gran posibilidad de fraude, ellos están acostumbrados a hacerlo. Lo único que podría cambiar este panorama que se ve para este 28 de noviembre es que haya una verdadera y pujante observación internacional de nuestro proceso electoral. Es por eso que mediante este medio le pido a la OEA, le pido a Estados Unidos de que refuerce su observación durante el proceso, que ya los hondureños ya no queremos lo mismo, pero necesitamos ayuda. Mi plan de gobierno está dividido en 7 partes diferentes, una que es la parte de infraestructura y servicios, la parte de educación, la parte de salud, la parte de activación económica y la parte de turismo principalmente. Y hay 2 fases que están en creación, que es la parte de inversiones externas y la parte de una ayuda al inmigrante del pueblo. En cuanto a puntos importantes que debo mencionar de todas estas 7 partes, es por ejemplo la infraestructura. Necesitamos en Corquín Copán contar con mejores carreteras, para lo cual conseguiremos equipo, propiedad de la alcaldía, mejoraremos nuestra agua, haremos una presa de verdad que pueda abastecer de este líquido a todo el pueblo. Contamos con él, con muchos ríos en Corquín Copán, pero no un buen proyecto, como todos sabemos. Necesitamos el puente del Aruco para poder transitar con nuestro café y otros productos que tenemos que tenemos produciendo en el municipio. Necesitamos además reactivar el turismo, el ecoturismo en el pueblo. También necesitamos activar la economía, la agroindustria, por medio de apoyo verdadero a las cajas rurales. En cuanto a la recaudación de impuestos, bueno, hay tasas municipales que ya están establecidas, tasas del país que ya están establecidas. Mi opinión personal es que nosotros deberemos reducir más bien las tasas en todos los aspectos para poder generar un incentivo a la industria, a la agricultura y a todo lo que es la microempresa. En mi opinión, debemos bajar las tasas y lo que debemos incrementar o incentivar es abrir más negocios, facilitar la apertura de más negocios, facilitándole todos los trámites. Eso ha fallado el gobierno central, eso han fallado los diferentes departamentos y en particular en Corquín Copán no hay apoyo en absoluto al turismo, a todas las emprendedurías agroindustriales y en vez de esto solo están esperando qué les pueden dar a la alcaldía.
todas esas agroindustrias que ya existen en el municipio. Si quieres cambiar Curquín-Copán, esta es tu oportunidad. Vota por Carlos Espinosa para alcalde, los 7 diputados en raya y Salvador Narrala para presidente.